Robert, Querido, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Me alegro, gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas tardes a todos, mi nombre es Sebastián. Estoy con Roberto Benedetti, director de la Licenciatura en Diseño y Animación Digital. Vamos a estar realizándole algunas preguntas a Robert, que son de interés de todos ustedes, seguramente que están del otro lado de la pantalla. Vamos a hacer 20-25 minutos, un espacio de preguntas y luego vamos a tener un espacio de consultas que les haya ido surgiendo a lo largo de toda la presentación, ¿sí? Si te parece, Robert, arrancamos. Dale. ¿Sí? ¿Estás contento de participar de Jornada de Puertas Abiertas? Muy contento, gracias, me encanta, la disfruto, me divierto y me identifico porque estuve acá también, en algún lugar, en algún momento estuve del otro lado. ¿Sí? Y si tuvieras que mencionar algo, lo que más te gusta de la Jornada de Puertas Abiertas. Y lo que más me gusta es ver que los que participan tienen una oportunidad, tienen una decisión que puedan tomar en cuanto a estudiar, en mi caso animación. Te lo digo como alguien que no pudo estudiar animación, no porque no pude estudiar formalmente, sino porque la carrera no existía. Entonces me gusta decir que a mí me hubiese encantado nacer un poco más tarde y poder ser alumno de la carrera. Incluso a veces dando clases me siento parte del grupo. Los disfruto a los chicos, los disfruto a los alumnos como si fueran mis compañeros. ¿Qué estudiaste vos, Robert? Yo estudié cine, porque la animación en definitiva es una técnica o una variante del cine, o con una fuerte raíz cinematográfica, que tiene otros alcances, como por ejemplo la animación gráfica, que es un punto donde se junta el diseño gráfico y la animación. El diseño gráfico animado es animación gráfica, pero la mayoría de la animación es animación de personajes orientada a cine, a tele, a videojuegos, pero donde se habla más o menos el lenguaje audiovisual que nace en el mundo del cine. Perfecto. Mencióname acerca de tu carrera, el título con el que se recibirían, digamos, las personas que se anoten esta carrera y la duración, validez. Nosotros en Siglo tenemos dos carreras, la tecnicatura y la licenciatura en animación. La tecnicatura dura 2 años y medio, la licenciatura dura 4. En ambos casos la validez es nacional y la diferencia es que la licenciatura profundiza mucho más en un montón de contenidos que en la tecnicatura también se ven, pero de una manera un poquito más moderada. En la licenciatura se profundiza y se especializa tanto en la parte de animación como en la parte de diseño e incluso en la parte de efectos especiales. La carrera tiene una carga importante de materias sobre efectos visuales. Perfecto. Si me tuvieras que mencionar por ahí diferencias entre, digamos, la formación que vos tuviste y cómo llegaste a ser director de la licenciatura que hoy en día tenés a cargo, si fueras, digamos, ingresante de la carrera, ¿qué diferencias notarías en tu formación inicial y si te formaras a partir de hoy en día? Bueno, la diferencia es que principalmente toda la parte técnica y toda la parte conceptual de la animación, que es un poco lo que diferencia a la animación del cine de acción real, o sea, los principios de animación, los criterios de animación, lo tuve que aprender por mi propia cuenta. Hubo una base de narración, de teoría cinematográfica, de montaje, que sí, que lo recibí, lo estudié, pero software no tuve nadie que me enseñara, lo tuve que hacer desde libros al principio, que yo cuando empecé YouTube no existía, pero desde libros, desde DVDs, más tarde desde videotutoriales online, cosas que iba encontrando de a poco, y eso significó también un montón de errores, un montón de decisiones que capaz que a mí me llevaron un par de años, digo, cosas que a mí me llevó mucho tiempo aprender. Hoy hay alumnos que lo aprenden en una clase, y eso me encanta porque creo que cualquier alumno que se inscribe en esta carrera ya empieza con una ventaja mucho más grande que la que tuvimos cualquiera de los profes que somos parte de la carrera. O sea que como mínimo van a llegar al mismo lugar o a lugares mejor que el lugar en el que estamos nosotros. Siglo XXI es una universidad caracterizada por educación mediada por tecnología y todo lo que es la incorporación de tecnología en la práctica. Y bueno, la animación justamente tiene mucho que ver con esto. Mencióname, digamos, por ahí. Quiero que me expliques un poco cómo esta tecnología acompaña a las clases de los alumnos en su cursada diaria. Y, por ejemplo, en la plataforma virtual de Siglo, que es Canvas, en esa plataforma hay mucha animación gráfica. Recién te comentaba que la animación gráfica es el diseño gráfico animado. Por ejemplo, el logo de Universal, ¿viste cuando empieza una peli y ves el logo de Universal, que es ese mundo y la palabra que gira alrededor? Ese logo lo hizo un diseñador.
Alguien decidió qué aspecto iba a tener el mundo, qué tipografía iba a tener la palabra universal, pero después un animador le dio vida a eso. El animador en esencia hace eso, le da vida a algo que esté estático. Esta carrera se llama diseño y animación digital porque no solo aprendemos a darle vida a las cosas, sino que también aprendemos a diseñarla. Compartimos muchas materias con la carrera de diseño gráfico. En plataformas como Canvas, que es una plataforma muy innovadora, muy atractiva, con un montón de recursos como estos, no solo hay gráficos, estadísticas, títulos, diseño gráfico, también hay cosas en movimiento. Y eso hace de la experiencia de usuario algo muchísimo más agradable, mucho más interesante, mucho más moderno, que facilita el proceso de estudiar e incluso yo creo que abre la puerta a ver cosas que de repente si ves el mismo contenido, pero en un libro capaz que no lo absorbes de la misma manera. No, capaz no, seguro que no. Es una instancia diferente, pero también superadora. Creo que por ahí. Quiero que me menciones cómo, digamos, una persona, entiendo que la carrera está en las modalidades de todas las modalidades que tiene el siglo XXI, tanto presencial como virtual. Uh-huh. ¿Cómo hace una persona? Porque entiendo que lo presencial sí experimenta con el aula de las computadoras, de las Mac y demás. ¿Cómo hace para una persona de modalidad virtual vivir esa experiencia también en el diseño? Bueno, en realidad, hoy en día la disciplina en general tiene una virtualidad muy grande. Muchos estudios ni siquiera están usando sus instalaciones físicas. Y no hablo del marco del contexto de la pandemia, porque cada vez es más fácil virtualizar este trabajo e incluso la forma de estudiar. Lo que sucede, y un diferencial importante en la presencialidad, tiene más que ver con el factor humano que con el factor tecnológico. Claro que suma tener un iMac, claro que suma tener una All-in-One de última generación. Está buenísimo, sobre todo si no tenés una en tu casa. Pero es eso, es el factor humano. Yo creo que en distancia, cuando uno estudia de manera virtual, te vas a encontrar con una riqueza más allá de lo que la plataforma te puede ofrecer con el docente y con la persona con la que estás hablando. Porque te lo digo como alguien que se formó viendo tutoriales y leyendo guías prácticas en libros y en revistas. Hay un punto en el que te va a pasar algo en el que ningún video tutorial y ninguna guía te lo va a responder. O al menos por más comentarios que le dejes al tipo, che, pero vos cuando hiciste clic en este botón a mí no me apareció eso. O me apareció un error. Y capaz que te responde y lo más probable es que no. Y lo peor es que si te responde, nunca la persona que te responde nunca va a saber quién sos. ¿Cuál es tu recorrido? ¿Cuáles son tus antecedentes en eso? Poder hacerlo con un docente es pero una instancia infinitamente superadora porque te conocen, saben quién sos, conocen tu historial, conocen tu rendimiento. Entonces, toda la devolución que el profe te pueda dar, sea presencial, sea a través del Canvas, para mí representa una oportunidad de crecimiento, pero exponencial. Si tuvieras que elegir las tres materias que más te gustan de la carrera. Me encanta Introducción a la Animación Digital. Me gusta, desde el lugar del docente, me gusta darla, porque aparte es como el primer acercamiento que los alumnos tienen a la disciplina de la animación. Y me gusta ver las reacciones, los comentarios, a veces las desilusiones y otras veces cómo se disparan las expectativas. Me encanta Seminario de Práctica. Es una materia que integra muchos momentos distintos, muchas materias de la carrera en una sola. Y pone al alumno en el lugar de un director, de un productor general. Está buenísimo, porque aparte es una materia de tercer año y vos los escuchás los primeros 2 años a todos sacar sus conclusiones, que si yo hubiese dirigido este corto, que si yo hubiese hecho, hubiese tomado tal decisión. Y esa es una materia en la que realmente hay que arremangarse y se ven de qué están hechos. Y una tercera, no lo sé, creo que la del seminario final, la del cierre, la del trabajo final de grado. ¿Por qué es eso, el final? Porque los ves dándose cuenta que, aunque terminaron de estudiar, el final de la carrera formal es el inicio de la carrera profesional. Y ahí se rompe un prejuicio, esta expectativa de cuando tenga el título entonces como que lo voy a haber alcanzado todo. Que es una expectativa muy común. Se rompe eso y empieza una perspectiva diferente de cómo me gustaría poder regresar a primer año y volver a repetir algunas clases y seguir en contacto con el profe. Creo que esas tres. ¿Hay una duda muy, muy normal, digamos, en todas las personas que van a empezar a estudiar una carrera relacionada al diseño en cualquier ámbito, que
es si tengo que tener un conocimiento previo, si tengo que saber dibujar, si tengo que saber utilizar, si tengo que tener una computadora en mi casa. ¿Tengo que tener algún requisito previo para poder anotarme en esta carrera? ¿O? Sí, dimos. A ver, muchas de las preguntas que vos mencionaste son las más comunes. ¿Hace falta algún requisito previo? No. A mí la que más me molesta es, ¿qué compu necesito? Digo la que más me molesta porque hace falta una compu con algunas características, es cierto, pero hay algunos que piensan que la compu es lo que va a determinar si lo que van a hacer va a ser bueno o malo. Como si la marca del lápiz determinara la calidad del dibujo de un dibujante. Y yo creo que, indistintamente de si uno tiene una compu espectacular o tiene un equipo un poco más restringido, si uno realmente quiere ser un artista de verdad, no importa lo que tengas. Vos usalo y te va a servir, y te va a servir para demostrar que sabes lo que tuviste que aprender o que tenés algo que decir. Porque en definitiva, la herramienta no hace el artista hace la herramienta. Yo estudié cine cuando recién estaban apareciendo las cámaras, recién se estaba empezando a filmar con cámaras de fotos DSLR. Había cine digital, pero todavía en cinta. Yo no tenía plata, no tenía una cámara, ni tenía plata para comprarme una buena cámara. En la Facu había muy pocas, casi nunca llegaba a sacar los mejores equipos para filmar. Lo único que tenía en casa era una cámara que filmaba en videocassette, en VHS. Así que dije, bueno, voy a ver si al menos los primeros cortos le voy a dar una estética vintage. Y que parezca intencional. Mentira, era la única cámara que tenía. Pero funcionó. Me fue muy bien con eso. Después terminó siendo un criterio que repetí, y después llegaron cámaras mejores y tuve la oportunidad de filmar con otros equipos. Pero me gusta insistir en eso. Ni siquiera la preparación, ni siquiera si uno sabe dibujar desde antes, eso tampoco te va a facilitar tanto las cosas. Digo, lo que más importa es que uno realmente tenga algo que decir, quiera decir algo, y en el camino, bueno, vas a aprender a desarrollarlo. Pero requisitos como tal, no hace falta nada. Recién dijiste algo que me gustó mucho, que era, digamos, el tema de que para ser un artista, y pusiste un ejemplo, ¿considerás que formás artistas? O sea, ¿en tus aulas hay artistas? Sí, estoy convencido. Sí, yo creo que son artistas. Más allá de que salga con el título de licenciado, que lo son, yo en esencia creo que formamos artistas. Aparte, creo que ser artista es una decisión, no me parece que sea una habilidad que uno traiga desde antes, una cosa, viste, de que estás tocado con una varita mágica. Hay muchos prejuicios sobre eso. Yo creo que ser artista es una decisión. La decisión de alguien que tiene un recurso, sea el que sea, y decide ejercitarlo y desarrollarlo hasta que ese recurso a vos te dé, por un lado, la satisfacción del artista y, por otro lado, la efectividad de haber podido trasladar un mensaje. Hay uno de los mejores libros de dibujo que existen, que empieza diciendo: si usted tiene la capacidad de dibujar, de escribir su nombre en letra legible, entonces va a poder dibujar cualquier cosa. O sea, a partir de una afirmación como esa, cualquiera es un gran dibujante. Pero en definitiva, el gran dibujante es el que decide serlo. Si naciste con la facilidad, que no es mi caso, pero si naciste con la facilidad, fantástico. Ojalá me hubiese pasado algo así. Pero creo que ser un artista es una decisión. Si tuvieras que mencionarme, hagamos de cuenta, yo empiezo a estudiar diseño de animación digital, me egreso de la carrera, hago mi formación, hago mi trayectoria como un profesional y estoy en el mejor momento de mi carrera. ¿A dónde me visualizás? ¿Qué me visualizás haciendo? ¿Con quién? ¿En dónde? ¿En qué país? ¿En Argentina? ¿Haciendo qué? Bueno, primero que nada depende un poco de la orientación, digamos, el perfil profesional que uno quiere desarrollar, ¿no? Por ejemplo, si uno dice, yo quiero dedicarme a la dirección, y creo que lo mejor que te puede pasar es que en un futuro puedas dirigir producciones grandes, con un buen staff de artistas, con un buen presupuesto, un director de cine de animación siempre trabaja con equipos, al menos directores, digo, el modelo más completo de director. Existen los independientes, pero tener un buen equipo de trabajo, poder ser parte de un estudio, a eso uno puede aspirar. Después están también los que les interesa por ahí ser artistas independientes. En ese caso puedes aspirar a poder tener visibilidad o algún nivel de reconocimiento en ciertos círculos, como por ejemplo los festivales, que es algo a lo que se puede aspirar también. Tenemos muchos alumnos, de hecho, que compiten en festivales. Después está por ahí que le interesa ser un artista no independiente, pero que no aspira a un puesto de jerarquía.
que es otra opción, digamos, otro camino que podés elegir. Y ahí lo mejor que te puede pasar es que puedas ser parte de un equipo, sea grande o mediano, pero que puedas ser un artista como un modelador, un iluminador, un animador. Y a eso pueden aspirar también. Tenemos un montón de invitados en la carrera que son animadores de algunas de las mejores películas de Hollywood y nos cuentan su experiencia y su recorrido. Y creo que ese es uno de los caminos más elegidos. Ser artista, por ahí no a todos les interesa la dirección, no a todos les interesa ser independientes o abrir su propio emprendimiento, pero creo que a la mayoría les interesa ser artistas digitales y poder trabajar en el marco de un equipo de una producción más grande. ¿Cómo ves la intención, si se le puede llamar así, de los alumnos o por ahí de las nuevas generaciones en formarse y trabajar en el exterior? Intención muchísima, muchísima. O sea, casi todos me preguntan si el título tiene validez internacional. Que aprovecho para aclarar que los títulos del Ministerio de Educación tienen validez internacional. Si vos querés, por ejemplo, aspirar a hacer un posgrado en otra universidad de afuera. Pero ningún título de Argentina tiene una validez internacional absoluta, sino que dependiendo de las condiciones del país, hay países o empresas, organizaciones que lo reconocen de manera directa, otros que te piden algún tipo de intervención, de formalización, de validación. Depende mucho del país al que estés aspirando. Pero en el círculo académico, sí, se reconoce internacionalmente un título que esté aprobado por el Ministerio de Educación. Ahora, en el mundo de la animación en particular, los títulos no suelen ser una exigencia, en muchos puestos sí, en otros no, pero lo que sí se evalúa es que tu título sea equivalente a un título de grado en aquel país. Entonces, al ser títulos validados por el Ministerio, uno tiene la garantía, la seguridad de que tiene un estándar internacional. Por ahí no tiene el mismo nombre que tendría en otro país, pero sí podés tener la tranquilidad de que cuando aspires a esa empresa o a esa organización, tu título va a tener la carga necesaria o tener un valor a la altura de lo que ellos esperan que tenga. Y después está la posibilidad de trabajar de manera remota, que es cada vez más grande y quizás una de las opciones más interesantes, porque no hay nada más rentable que cobrar en dólares y vivir en pesos. Si tuvieras que recomendarle a un alumno, digamos, que recién empieza en todo el mundo del diseño y animación digital, ¿qué le recomendarías? Bueno, es que es como una cosa que muy amplia. Primero necesitaría conversar con él, conocer sus intereses, ver a dónde apunta, ¿no? Yo te puedo dar una respuesta corta. Te diría, bueno, que practique. Sí, bueno, pero si querés ser médico también tenés que practicar. O sea, cualquier disciplina tenés que remarla. Pero necesitaría conocerlo. Y lo bueno es que hoy en día nos podemos contactar. Yo recibo muchos mensajes por ahí por las redes, por el Instagram, por el mail. La comunidad de profes de siglo es una comunidad muy accesible. Los vas a ver en las redes, los vas a ver en actividades como estas. No es una comunidad, no es un staff de profes hermético, aislado, que nadie sabe quiénes son. Y creo que el mejor consejo que podría darles, si estás empezando, es acércate. Acércate, conocenos, hablemos. Y a partir de ahí, todo lo que surja, a partir de la semilla del acercamiento, los frutos siempre son más interesantes que el consejo que yo te puedo dar a la distancia sin conocerte, sin saber qué te interesa o a dónde querés llegar. Que forme parte. Que forme parte. Sí, hay una situación que es muy común en los jóvenes que empezamos a trabajar, recién egresados y eso, que es que cuando terminamos nuestra formación universitaria, terciaria, y queremos empezar una búsqueda laboral, una búsqueda de trabajo, hay algo que se nos pide mucho que es la experiencia laboral. Y por ahí vos decís, recién terminé de estudiar, ¿cómo voy a tener experiencia laboral? Desde ese lado, digamos, ¿qué me puedes contar? ¿Qué me puedes aportar? A ver, hay disciplinas y disciplinas. Por ejemplo, en el campo de la medicina, bueno, podés pretender experiencia laboral antes de recibirte. Porque no vas a ir a operar a alguien sin título. Bueno, cosas que cuando me reciba ya tenga 3 o 4 cirugías. No lo vas a poder hacer porque es una cuestión ética. Pero en disciplinas como esta, sí se puede. Y de hecho, muchas materias tienen un enfoque muy técnico, muy práctico.
Y los mismos trabajos prácticos a muchos alumnos les han abierto puertas laborales. Y sumale que pasa seguido que los distintos profes, incluso yo, muchas veces tenemos emprendimientos, proyectos, otros trabajos para afuera de la universidad donde necesitamos gente. Y el primer lugar al que vamos a buscar van a ser los alumnos. Primero porque conocemos su formación, porque sabemos lo que saben, porque conocemos su potencial. Y segundo, porque en la dinámica de estar conectados, aunque sea a través de siglo, pero de conocernos, de compartir un aula o una conferencia por Canvas, un Zoom o lo que sea, nos vamos conociendo y uno también va generando un vínculo, se genera una confianza que es muy distinta a la expectativa que uno puede tener sobre un currículum de un desconocido. A mí me da mucha más tranquilidad trabajar con ciertos alumnos que tratar de empezar de foja cero con alguien que no conozco, pero bueno, tiene un buen reel, por ejemplo. Así que experiencia hay en el marco de las materias, pero también por las oportunidades que se van dando por los vínculos con los profes. Si tuvieras que mencionar tres cosas que te gustan de nuestra universidad. Oh, me gustan un montón. Me gustan mucho. O sea, creo que cada modalidad, cada espacio tiene un montón de virtudes. Yo si tuviese que mencionarte tres así, pero en el aire, no sé si son las mis favoritas, pero tres en el aire que las pienso ahora. Primero que nada, la cultura. La cultura, lo primero que pienso es en la cultura organizacional. Es hermoso laburar en un espacio donde sabes que todos tiran para el mismo lado, lo cual no los hace exentos de errores. Se equivocan, a veces las cosas salen, a veces no, pero siempre hay una buena intención. Esa transparencia de intenciones, de deseos, a mí me da muchísima paz. Otra cosa que me encanta es que de la siglo en particular, no hay ningún prejuicio hacia esta disciplina. No hay ningún área, no hay ningún departamento, no hay ningún evento que a la carrera de animación digital, pero nos pasa a nosotros y le pasa a cualquiera, le genere algún tipo de presión. Quiero decir, a mí nunca nadie me dijo, mira, queremos que la carrera de animación digital esté orientada hacia tal cosa. Como pasa, por ejemplo, en los canales de tele, que tienen una línea editorial. Vos por ahí presentaste un canal de deportes, un programa de deportes, y lo más probable es que el director del canal venga y te diga, mira, habla de deportes, me gusta tu proyecto, pero dale esta orientación, no digas tales palabras o no opines sobre tales temas, eso hace la línea editorial. Y acá no pasó nunca, porque es parte del ADN de siglo, ser irreverente, pero también ser objetivos y tratar de buscar la mejor versión de la disciplina, una versión innovadora, ir a los límites de lo que se conoce de la disciplina y buscar con nuestros errores, con nuestros defectos, pero tratar de encontrar a través de, en este caso, la carrera de animación, la mejor animación que podamos hacer y lo máximo que podamos conocer sobre este arte y esta técnica. Hablamos hicimos como un recorrido en estas preguntas, en donde hablamos mucho de lo que fue las preguntas básicas para conocer un poco la carrera. Me comentaste un poco también de lo que era el tema de las habilidades de las personas, de los estudiantes. Pero bueno, vos que vas a ser la persona que va a acompañar, probablemente, espero que sí, por todo lo que es el trayecto este de los 4 años de los alumnos, quiero hacerte una pregunta personal para que te conozcan un poco más, y es que me cuentes brevemente la mejor etapa o el momento que marcó la vida de Roberto Benedetti como profesional. Yo creo que hay un montón de momentos fantásticos en la carrera de uno. No sé si hubo uno mejor. Cada momento tuvo su riqueza, cada aprendizaje me aportó algo que otras cosas no me aportaron. Por ejemplo, yo no sé si uno puede decir, terminaste de estudiar una carrera, ¿y cuál es la mejor materia? ¿Cuál fue la materia que más te gustó? Y me cuesta elegirlo porque digo, cada materia te aporta algo diferente. Yo tengo un montón de recuerdos fantásticos que me aportan cosas diferentes, entonces no sé si hay alguno que sea mejor que otro. Pero un caso reciente puede ser, por ejemplo, lo que pasó con un corto que hicimos para el extranjero, que se llama Broken. El corto, por algún motivo, se viralizó y hoy tiene 20 y pico de millones de reproducciones en YouTube. Y eso fue algo que nos excedió. Digo, no estaba en nuestra capacidad de poder medirlo, poder pretenderlo. O capaz que lo podíamos pretender, pero de ahí que suceda. Y a mí me encantan esas cosas y me enseña que la animación o cualquier obra que uno genere, al menos desde mi concepción de la producción, no termina cuando la obra está terminada, termina cuando llega a la persona.
La definición de sonido dice que el sonido existe en la medida que haya una membrana que la perciba. O sea, que si un bosque se cae, si un árbol se cae en el medio del bosque, no hay ninguna membrana que pueda percibir ese sonido y no lo podríamos definir como sonido. Y esa fue una de las últimas lecciones que me llevé, que aprendí, y me gusta recordarlo. Saber que no lo estoy haciendo solamente por amor al arte y por la satisfacción personal que me puede dar, sino porque creo que a través de lo que estamos haciendo realmente podemos impactar en la vida de alguien más. Sean uno, sean miles o sean millones, que la animación termina cuando llega al corazón del otro. ¿Hay alguna pregunta que te haya gustado que te haga, Robert? Nunca nadie me preguntó si alguna vez me arrepentí de haber elegido esta carrera. ¿Y te arrepentís? Me arrepentí varias veces, sí. Me arrepentí y me gusta decirlo. Yo creo que es normal que en algún momento del proceso del desarrollo de una carrera profesional uno diga, ¿para qué me metí en esto? ¿Pero sabes cuál fue el momento en el que más me arrepentí? Es el momento en el que dije, ¿pero quién me manda a hacer dibujos animados? Cuando estábamos haciendo Broken, algo que a la larga se terminó convirtiendo quizás en una de mis experiencias favoritas. Así que si alguno va a emprender una carrera, sea la que sea, yo si le pudiera dar una seguridad, una garantía, es que en algún momento del proceso la va a pasar mal. En algún momento del proceso le va a doler, lo va a sufrir, pero eso significa que está yendo en la dirección correcta. Porque después, yo creo que después de la peor de las tormentas es cuando vienen los arcoíris más lindos, es cuando uno se encuentra con los aprendizajes más ricos y que más nos transforman como profesionales. ¿Lo pasaste bien, Robert? Bárbaro, ¿sí? Gracias. Sí, gracias por invitarme. A vos. Bueno, los invitamos a todos a que si tienen consultas, dudas, las dejen en los comentarios con sus mail, nombres reales, números de teléfonos, para que las relevemos y seguramente Robert y todo su equipo lo va a estar relevando y respondiendo. Así que Robert, nuevamente, muchas gracias por participar. Gracias a vos.